Buenos días, acabo de desayunar, ahora mismo, bueno, pues intentaré terminar ya la maleta, echarme todo este potingueo de por aquí para seguir hidratando la piel. Me he levantado con la piel súper bien, la verdad, un poquito de ojeras, así que voy a utilizar este contorno de ojos de Clinique, el All About Eyes. Y bueno, más que ojeras, con las ojeras hinchadillas. Y poco más. Oh, qué sueño. Bueno, ya estoy más o menos reformada, he terminado, casi terminada la maleta. Tengo por aquí, bueno, las cosillas que me voy a llevar de, bueno, de maquillaje o para estar más cómoda, como, bueno, el diente, el cepillo de dientes y la pasta. Me llevo un poquito de CC Cream, esta pequeñita de Clinique. Llevo todos los labiales que puedo, los de Chanel, este de Sleek, el Mystic. Llevo también dos rojos más de All Intense, que son mis favoritos, que es el Double Decker y el Beetroot Red. Y después llevo un poquito de cremita para darme en los codos de esta de Alquimia que me gusta tanto. Ya os lo puse por el blog, que es la reina de Egipto de esta marca. También llevo el Genifique de Lancôme, un poquito también para tener más buena cara cuando me estén maquillando. Y llevo estas pestañas postizas que tenía de los chinos. Y que bueno, me han dicho allí en maquillaje que no tenían, que las llevaré, que incluso llevaré el pegamento. Estas son las que tengo, las compré para una fiesta. Y bueno, creo que se puede sacar provecho de ellas. Y por supuesto, el fungusol, que soy muy pesada con él. Una pincita, algún pincel con el Black este del Chromalign de MAC. Y poco más, lo voy a meter en la maleta y nos vamos yendo. El Cookie se ha ido ya a trabajar. Yo estoy a puntito de caramelo, estoy hiper nerviosa, me duele un montón el estómago, así que voy a intentar tomármelo con calma. Quedan todavía como 2 horas y media para que salga el tren. Me voy tranquila a Málaga en el coche y bueno, ya os cuento desde la estación. Hola, ya estoy en el tren montada, he llegado sin problemas a Málaga, he podido aparcar perfectamente el coche sin que me cueste dinero y meterlo en un parking. Y sí, estoy metida en los baños del AVE. ¿Escucháis la música? La verdad es que al ser mi primer videoblog, os voy a ser totalmente sincera, y es que me da tela de vergüenza ponerme la cámara y hablar cuando hay gente alrededor. Es que se me van a quedar mirando todo el viaje, no sé, creo que es algo a lo que me tengo que acostumbrar. Así que me he venido directamente al baño simplemente para haceros saber, bueno, que todo va bien y que además, quitando las pestañas de los chinos que tenía, he pasado por H&M aquí en Vial y me he comprado estas, que creo que van a ser mucho mejor. Las he utilizado un montón de veces y como he llegado con tiempo, digo, mira, me gasto 5 euretes y por lo menos a ver si tengo unas pestañas decentes durante el programa, si me las ponen, claro. Nada, si queréis os enseño incluso el baño del AVE, pero me parece una chuminada. Pero bueno, si nunca lo habéis visto, sabéis que tiene aquí, bueno, pues el agua, tiene aquí esto que es. Esto es un enchufe de 220 voltios. Por ahí no sé ni lo que hay. Creo que es un secador o algo que tiene que haber. Esto es un secador y poco más. Y el váter. Bueno, está todo recién limpito, gracias a Dios, porque todavía no ha despegado, no ha empezado a andar el tren. Y bueno, ahora más tranquila, creo que voy a dormir. No es muy temprano, son las 12 de la mañana, pero voy a dormir porque la verdad es que he estado atacadísima, he dormido 5 horas. Y ahora toca relajarme y disfrutar. Hola, ya estoy en Madrid. Me había quedado dormida durante todo el viaje. Y bueno, ya he llegado, he comido. Estoy aquí con Jairo, que es de la productora. Es súper simpático, genial. Y nada, ya tomando el cafelito porque vamos a empezar la grabación con Alma. No sé si sobre las 5:30 a las 6, yo tengo que entrar en maquillaje. Y nada, pues voy a estar ahí con el equipo. Intentaré enseñaros lo que pueda. Y que nada, que vamos a ver cómo será la tarde. Yo estoy ya un poquito más relajada. Bueno, esta es la tienda de Alma. Bueno, no es la tienda exactamente, es el taller. Os lo voy a enseñar. La tienda está justo enfrente, aquí en la misma calle, en Montesa. Almas Cupcakes, todo súper cookie. Y ahora mismo están grabando otro programa adentro. Tiene por aquí un montón de cositas y de cositas.
y de cupcakes y de todo muy bonito y maravilloso. Y la verdad es que es bastante profunda, no es muy grandecita, pero es bastante profunda. Por ahí ha pasado Jairo. Y bueno, y la tienda la tiene por allí, que no sé si lo veréis, allí tiene la tienda que pone cupcakes o algo así. Así que nada, ya queda menos. Bueno, aquí estoy maquillándome en el baño del taller. Está Alba conmigo y me está poniendo muy pretty con los ojos ahí ahumadillos en marrón. Así que bueno, estamos escuchando que la gente se está riendo de la grabación anterior. Y es que me imagino que tiene que pasar de todo cuando se está grabando un programa. Siguen grabando, yo ya estoy terminada de maquillar. Alba, ¿en la base cuál era? Era De Chanel, Anita Lumière. La Beta Lumière, sí. Vita Lumière. Beta Lumière de Chanel, que me ha encantado, me gusta mucho el efecto que da en los labios. Me ha visto el Rush and Red de MAC. Y después, bueno, he puesto un poquito de las pestañas que traía postizas de H&M al final, ¿no? Sí, Las hemos después puesto vamos de a la... alargar un poquito Exacto. y abrirlo. Pues nada, que ya queda menos, que ya queda menos. Bueno, estos son algunos dulces de los que ya han preparado. Mirad qué buena pinta. ¡Ah, esto es muy bonito! Y este es el plató. Aquí hay muchísima gente. Hay muchísimo fuego, por ahí veis a Alma. Yo estoy súper nerviosa ahora mismo, estoy relajada, pero ya me están empezando a entrar los nervios porque ya mismo me mato a mí. Y nada, bueno, mirad, qué de cosas de verdad, que, o sea, que está todo lleno de dulce, todo. Todo, todo, todo. En la mesa por aquí también, en producción y todo, todos están comiendo pastelitos y demás que ya han hecho. Mira qué casquete más chulo. Mira. Lo han cogido con las manos. Así que nada, un mundo súper, súper y súper bonito. Bueno, aquí estoy con los chicos de la productora y de Marbella también. Hemos coincidido el efecto, el guionista. ¿Vosotros sois? De sonido, de sonido. De sonido, por aquí. ¿Y quién más? Hola, así que nada, esperando ahora mismo para grabar y intentando descargar adrenalina. ¡Adrenalina! Estas son las mesas que tiene Alma para los talleres, que son gigantes. Tiene, creo que son dos las que hay. Sí, y está llena, llena, llena. Están llenísimas de cosas. Los dulces, la afro, está todo el material aquí de producción. Wow, muchas, muchas cosas. Bueno, acabamos de terminar el programa. Ahora mismo lo que estoy es comiendo dulce, por supuesto. Y bueno, ya veréis en el programa Cupcake Maniacs es lo que hemos cocinado hoy. Pero desde luego, ahora mismo todo el equipo estamos comiendo como locos, como locos. Y me encanta la receta que ha hecho Alma, porque precisamente es mi postre favorito. Me ha encantado. Bueno, ya voy de camino a Atocha, ha terminado la grabación, me llevo de regalito algunos cupcakes y brownies. Este es el brownie que hemos hecho y algunos cupcakes de recuerdo también, los llevaré mañana a la oficina. Y nada más que estoy súper contenta, estoy mucho más relajada, hoy voy a dormir súper súper bien porque estoy muy cansada también. Y que os mando un besito y a ver si podéis ver pronto el programa. ¡Chao!